Isabel, ¿puedes levantar la vista de la pantalla un minuto? ¿Yo? ¿Qué pasa contigo? Me ha preguntado por ti. ¿Sí? Bel, por favor, ayúdame. Tengo trabajo y papá. ¿Papá? Matt, lo que sea, estuviste llamándolo papá durante un tiempo. Ya, antes de que tuviera un hijo. Necesitamos un poco de ayuda este verano. ¿Mamá? ¡Ya va, mamá! Tengo que decirlo otra vez. Vale, mamá. Cobro 20 pavos la hora por hacer de niñera. Yo estaba pensando en alojamiento, comida y exención de cuotas por haberte traído al mundo. Abre un libro de los de verdad. ¿Mm? Mamá, va para allá. ¡No! No está ayer, no, ¿está? No te muevas, granujón. ¡Oh, mira quién está aquí! ¡Es mamá! ¡Hola, campeón! Sí, este es mi ¿qué chico. Tal ha servido? ¡Hola! Ve a decirle a Bel que te ponga la comida, ¿vale? Vamos, despacio, despacio, no corras. Sí. A ver, Joe, me ha pasado hoy dos anuncios, así que puede que no vuelva hasta la cena. Se va de escapada con su novio a Santa Bárbara una semana. ¿Te acuerdas de cuando podíamos hacer escapadas? Tú sí que sabías hacer escapadas. Mati, lo siento. Sé que prometí ayudarte con tu lista de clientes. ¿Puedo decirle que se olvide? No, nos viene bien el dinero. Sí, pero haz que Isabel te ayude. Se pasa todo el día mirando una pantalla u otra. Tengo miedo de que pierda el habla. Por eso no quiero dejarla al cuidado de nuestro campeón. Mati, tiene 16. Debe asumir responsabilidades. Tienes un TOC, mamá. Bel, hay bolos con comida hecha en la nevera. Caliéntale uno. Vale. Es como si no viviera aquí. Tu mamá y mi mamá no son la misma persona. Es la misma mamá. Biológicamente, sí. Ten cuidado, está caliente. ¡Perlitas! ¿Lo has cogido de la pecera? ¡Perlitas! Eres un niño muy cochino. ¿Quedamos esta noche, Allison? Por supuestísimo que quedamos. No puedo creer que te guste. Es un golfo, robó en una tienda de licores. Vale, tía Cotilla, solo le pidió a un tío que le comprara una botella. ¿Es este su InstaQuick? Oh, Dios mío, eres una acosadora. Acércate y salúdale, es muy fácil. Parecer desesperada es muy atractivo. Comprobémoslo. Sonríe. ¿Qué haces? Conseguirte la atención que mereces. ¡Ni se te ocurra! ¡No! Enviado, toma. Ah, qué vergüenza. ¿En serio? ¿Qué voy a decirle cuando venga? Cántale algo. ¿Hola? Hola. ¿Queréis una cerveza? Sí. Sí. ¿Te ha pasado algo? ¡Au! Soy nula. Tus fotos molan. Gracias. ¿Quién es la del niño? Es mi madre con mi medio hermano. ¿Tu medio hermano? Sí, su padre se casó con mi madre, lo tuvieron y mi vida ha cambiado. Ya, es un incordio. No, sí, es muy majo. Nos llevamos bien hasta que Tommy nació. Así que el incordio es el niño. Oh. Habrá que... Déjame,
Gracias. ¿Bien? Sí. ¿Y a ese tal Tommy? ¿Le romperás una rótula? ¿Sabías que los humanos empiezan a desarrollarlas a los 2 años? Bueno, aprendes muchas cosas cuando tienes un hermano a los 13. Por tanto, está desarrollándolas, así que... Eres de las raras que me gustan. ¡Trago! Hola. He llegado. 10 minutos antes de mi hora. Muchísimas gracias. Hola, mamá. He conocido a un chico. Hablaremos otro día. Venga, otra cucharada de yogur, campeón, directa desde el Polo Norte. ¡Qué rico! Muy bien, se acabó. Ahora te dejo... Hacer todo lo que quieras 20 minutos, ¿vale? Venga. ¡Hala! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¿Y mamá? Trabajando. ¿Ha visto mi nota? Se la dejé en la taza. Tenía mucha prisa. Creo que ni ha pasado por la cocina. ¿Cómo no? Oye. No siempre va a tener tanto trabajo. No es eso, es que podía haberse despedido. Lo hacemos todos los días. No sabía que lo hicierais. Normal. Perdona, olvídalo. Belle, vamos, ¿así es como van a ser las cosas entre tú y yo? Es que cuando éramos solo nosotras y estaba ocupada con el trabajo, ella me despertaba, se metía en la ducha, yo preparaba el té y me sentaba con ella mientras se arreglaba. Era nuestro momento. Es... una estupidez. No, Belle, no es una estupidez, es precioso. ¿Son azules o marrones? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué? También cotilleo. ¿Cotilleas? Castaños. ¡Oh! ¡Isabel tiene novio! ¡Tiri, tiri! Es broma. Como estás ocupado, puedo llevar a Tommy al parque. No voy a romperlo, ¿sabes? No es eso, es que... Soy egocéntrica e irresponsable. Ya, ya, las paredes hablan. Llévatelo. Durante una hora. Directa al parque, ¿vale? Y llévate el teléfono, ¿lo tienes? Siempre. Pues al bolsillo. Y tus ojos en Tommy. Sí, señor. A sus órdenes. Divertíos. ¡Tommy! ¡Tommy, nos vamos! La próxima vez traemos papel encerado para que bajes deprisa. ¿Cuánto cobras? Es mi hermano pequeño. Lo sé. Veo a tu madre aquí a menudo. Ese es mi Andy. Sí, tu cara me suena. Él es Tommy y yo soy Isabel. Creo que ya nos hemos visto. Sí, formo parte de este mobiliario. Y también desde el centro comercial. Tengo que salir de casa, ¿sabes? Hay que procurar agotarlos. Y que lo digas. Participo en un cuentacuentos en el centro los miércoles. ¡Anímate! ¿Vale? ¡Oh! ¿Cómo corre? Tengo que dejarte. Oye, Tommy, no puedes echar a correr así. Me has asustado. ¿Te gusta la arena? Mira cómo te has puesto. ¡Boo! ¡Oh, vaya! ¿Qué haces aquí? He querido venir a saludarte. Hola. ¿Es este el monstruo que te causa tantos problemas? Sí. Hola, soy Jeremy. ¿Cómo estás? ¡Chócala! Es grava de la pecera. Está obsesionado. Es realmente asqueroso.
realmente asqueroso. Tranquila. Gracias. ¿Cómo sabías dónde estaba? Te espío. Es broma. Por la foto que has colgado en InstaQuick. ¿Ves el marcador? Uh-huh. Eres tú. Así que es verdad que me espías. No es eso. Tienes una ciberseguridad muy pobre. Lo sé. Soy despreocupada. ¿O quieres que te localicen? Si quieres, puedo arreglártelo. Nah, es verdad. Quiero que me localicen. Procura que no se salga de la boca, mi amor. Eso es. ¿Ves lo bueno que está cuando te lo comes? Te he manchado. Hola. Hola. ¿No es tarde? Sí, pero quería despedirme de vosotros. Llevo días sin veros. Solamente ha sido un día y estamos bien. Os quiero. Bueno, ya vale. Vas a llegar muy tarde. Te quiero. Os quiero. Gracias por tu ayuda. Te queremos. Quiero saberlo todo sobre ese chico. ¿Qué has hecho? Venga, una más. ¡Vamos! ¡Allá que voy! ¿Preparado? Voy. ¡Eh! ¡Vaya! ¡Así se hace! ¡Muy buena, colega! Ahora dale con el pie izquierdo. ¿Este? Ese. ¿Preparado? No pasa nada. No pasa nada. No se puede tocar el balón con la mano. Suelta ese balón ahora mismo. Oh, ¿eres qué? Vale, intentémoslo otra vez. Tengo hambre. ¿Tienes hambre? Pues estás de suerte, traigo merienda. Merienda. Vale, voy a por ella. No te muevas de ahí. Quédate quieto. Vale. No te muevas. Tommy, no te alejes. Esto es asqueroso. ¿Qué es un sándwich sin sprinkles? ¿Sabe decir su dirección? Tiene 3 años. Y dice que lleva vaqueros y un polo rojo, ¿no? Sí. Tenga. ¿Me la envía a mi teléfono? Alto, quieto. ¡Somos los padres! Adelante. ¡Isabel! ¡Mamá! ¿Qué ha pasado? Señor Fletcher, inspector Phillips. Volví la cabeza tan solo un segundo y ya había desaparecido. Sabía que no debía dejártelo. ¿En qué pensaba?
Seguiremos buscando testigos, pero ninguno de los entrevistados vio a nadie extraño. Nuestra primera hipótesis es que se alejó. Sí, corre mucho, no puedes perderlo de vista. ¿Qué podemos hacer? Tenemos agentes buscando por toda la zona. Oh, Dios mío, la calle. Hay patrullas buscando por las calles del parque. Si no aparece, está la unidad canina como apoyo. ¿Tienen aquí alguna prenda que pueda conservar su olor? Sí. Es su chaqueta. Miren, ya he visto casos como este antes. El niño se encapricha con algo que ve, se aleja y se pierde. Muchas veces se esconden para no meterse en problemas. Quiero ayudar a buscar. De acuerdo. Ahora vuelvo. ¿Te dijo que quisiera ir a alguna parte? No. Había alguien volando una cometa. Le gustan mucho. No, no había ninguna. No sé por qué se habrá ido solo. Dios mío, mi pequeño. ¿Estabas con el móvil? ¿Ignorándolo? No, no estaba ignorándolo. ¡Deberías haber estado más atenta! ¡Puede que alguien se lo llevara! ¡O puede que yo lo haya hecho todo bien y sea algo que no he podido evitar porque alguien se lo llevó! ¿Por qué los dos sois incapaces de creerme? ¡Dios, parece que soy invisible para los dos! ¡Porque habría gritado si le hubieran cogido! ¡Habría mordido y habría dado patadas! ¡Y alguien se habría dado cuenta! ¡Dejadlo ya! Vale. Es cierto, habría gritado. Disculpe, señora Fletcher. Debería volver a casa por si Tommy va allí. Quizá algún conocido lo haya visto. Salimos para allá. Te quiero. Tranquilo. Tommy está bien. Coge tus cosas. Tommy. Lo siento, mamá. Sé que los dos me odiáis. Ahora no se trata de ti. Isabel, nosotros no te odiamos, ¿vale? Pero hay que encontrar a Tommy. Siempre les agradeceré que nos ayuden a encontrar a nuestro hijo, Tommy. Recuerden, tiene 3 años. Lleva un polo rojo. Y vaqueros. Y deportivas. Es muy pequeño y se esconde muy bien. Gracias. Mi mujer y yo se lo agradecemos. Abran los ojos. En marcha. ¡Tommy! Señora Fletcher, agente Willis, del grupo de secuestro de menores. Secuestro. Es un mero protocolo. ¿Podemos hablar? Sí, claro que sí. La policía dice que se habrá alejado. Es lógico. Señora Fletcher, no voy a alarmarla innecesariamente. No hay ningún indicio de que Tommy haya sido secuestrado. Llevan razón. Es solo que en casos de desapariciones como las de Tommy, se nos llama para investigar todas las posibilidades, por muy extrañas que puedan parecer. Simplemente estoy aquí para evaluar las circunstancias. Vale. Quiero nombres y teléfonos de los miembros de la familia, profesores y asistentes del hogar. Sí, por supuesto. Tommy, está todo en mis contactos. ¿Le apetece algo de beber? Mejor no, pero gracias. Necesito un café, disculpe. Isabel, ¿usas redes sociales? Twitter y... Sí, las uso todas. Tu ayuda nos vendrá bien. Lo que sea, ¿qué debo hacer? Contacta con todo el que conozcas. Cuantos más ojos haya buscando a Tommy, mejor. ¿Quieres ayudarme? Sí, claro. ¡Tommy! 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 ¡Tommy, soy papá! ¡Tommy, soy papá! ¡Puede salir, campeón! ¡Tommy! ¡Mamá y Belle están esperándote!
mí! ¡Tommy! ¡Vamos, Tommy! Tenemos algo. Aquí, Phillips, cuéntame. Id al este del parque. ¡Señor Fletcher! ¿Qué es? Déjenos. Señor Fletcher, espere. ¿Es suyo? ¿Es de Tommy? No lo sé, tiene mucha ropa, pero parece de su talla. No lo toque. Espere, espere, escúcheme. Ponemos su nombre en la etiqueta de las chaquetas. Mire a ver, por favor. No es suya. Traigan la unidad canina. Encontrad a mi hermano. Tiene 3 años, lleva pantalón vaquero y polo rojo. Hashtag encontrad a Tommy. Está oscuro y nunca mira cuando va a cruzar la calle. Matt, soy padre. Me imagino por lo que está pasando. Pero es extremadamente importante que nos deje dirigir la búsqueda. Hay que asegurarse de que las pruebas que encontremos estén protegidas. Buscar a Tommy es nuestra prioridad ahora. ¿De acuerdo? Vale. Ha tenido un día duro. Váyase con su mujer y su hija. Y no puedo hacer nada, es mi hijo. Mire, puede comunicárselo a cualquier persona que se le ocurra. Encontraremos a Tommy. Se lo prometo. De acuerdo. Gracias por su trabajo. Le informaremos. Acabo de enviar un tuit con el hashtag #EncontradaTommy y ya he conseguido casi 100 retweets. Y he publicado un anuncio en FaceChatter. Buen trabajo. Ve revisando los comentarios por si nos dan pistas. También tengo un montón de fotos que saqué en el parque. Si a Tommy se lo han llevado, en mi móvil puede haber una foto de quién se lo llevó. Por favor, Belle. Esperemos que no sea así. Mamá. Yo estaba allí mismo, mamá. Por favor, créeme. Giré la cabeza un segundo y ya no estaba. Fue muy rápido. ¿Por qué? ¿Por qué él? ¿Por qué? No le encuentro ningún sentido. Tiene razón. A veces no tiene ningún sentido. Pero debéis seguir teniendo fe. O bien va a venir hasta aquí él solo, o alguno de los agentes lo encontrará. Tienen fotos y testimonios de las personas que había en el parque. Por no hablar de las cámaras que hay repartidas por todo el parque. Esa es una zona muy bien vigilada. Así que lo mejor que pueden hacer es usar las redes sociales y hacer correr la voz. Cuantos más ojos haya buscando a Tommy, mejor. ¿Mm? Vale, lo haremos. Ahora me voy al parque unos minutos a hablar con Phillips. Habrá un agente aparcado frente a la casa si necesitan algo. Y para cuando no esté, pueden llamarme ahí por la razón que sea, ¿de acuerdo? Haremos todo cuanto podamos para encontrar a Tommy. Y pronto, ¿vale? Gracias. Oh, cariño. Hola. ¿Dónde está? Seguro que está muy asustado. Tranquila. Tranquila, tranquila.
¿Bel? ¿Bel? Bel, lo siento. ¿Bel? 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 ¡Isabel! ¿Matt, la has visto? No. No está aquí. Ni tampoco su ordenador. ¿Cómo que no está? ¿Has mirado en el baño? ¡No, Matt! ¡Te digo que se ha marchado! ¿A dónde habrá ido a estas horas? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta. Le preguntaré a la gente si la ha visto. La policía ya está en ello. ¿Por qué no dejas que hagan su trabajo? Sé que se lo llevaron, Jeremy. Mis padres no quieren admitirlo, pero yo estaba allí. Fue todo muy rápido. Alguien pudo haberlo visto. Le hice un centenar de fotos con mi móvil, así que quien quiera que se lo llevara tiene que aparecer. Necesitaba una pantalla grande para ver mejor. ¿La poli no tiene ya tus fotos? Sí, pero a saber qué hacen con ellas. Sé que nosotros podemos hacer más desde aquí. No puedo quedarme a esperar. Siguen tratando esto como si Tommy se hubiera perdido, pero yo estoy segura de que se lo llevaron. Necesito vuestra ayuda. Nadie se mueve deprisa, así que ¿me ayudáis? Por supuesto. Sí. Vale. Ben, tienes que hacer una búsqueda en FaceChatter, cualquiera que haya ido al parque la semana pasada. Hecho. Bien. Es increíble. Sí. Se me ocurrió la idea cuando me rastreaste en el parque. Tú, Allison, repasa todos esos perfiles. Quiero que te fijes en horarios, actividades, grupos, amigos. Los perfiles son privados. Googlealos como si fuera un novio infiel. Quiero toda su información, especialmente si son raros. ¿En qué sentido? Ilegal, problemas, falta de actividad. También sitios donde compran y van con asiduidad. ¿Qué es lo que buscas? Desapareció demasiado rápido para ser algo al azar. Quien se lo llevara estudió el escenario al menos un par de veces. Ahora Ben hace una búsqueda avanzada. Quienes estuvieran allí entre mediodía y las 2 de la tarde. A ver si algo coincide con la lista de Allison. Vale. Bueno, ¿estáis listos para subir de nivel? Perdone que la haya molestado. Sí, de acuerdo. Gracias. No la ha visto. Saldría por la valla de atrás. He llamado a los Kennedy. Allison está durmiendo fuera. Van a llamarla a ver qué sabe de Bel. ¿Dónde estás, Isabel? Soy Bel. Deja tu mensaje. Bel, quiero que vuelvas ya. Ahora tenemos que estar juntos toda la familia, Bel. Vuelve, por favor. Se ha ido sin avisar y con el ordenador. No va a responderte, Jack. ¿Qué estás haciendo? Tratando de encontrarla. ¿Y ahora qué? Hablaremos con las personas que van al parque y les preguntaremos si tienen fotos de otros sitios. ¿Cómo has pasado de novata a investigadora en tan solo una semana? Me metí en una especie de madriguera buscando a mi padre. Digamos que aprendí mucho en el proceso. ¿Lo encontraste? Oh, sí. ¿Y? Como te he dicho, aprendí en el proceso. Dejemos de hablar de ello, ¿vale? Centrémonos en esto. Sí. Le encontraremos.
¿Cuál es la situación? Recogida de chaquetas, juguetes y comida. Todo dentro del perímetro. Toma las fotos para que la familia las vea. ¿Ah? ¿Ninguno de los entrevistados vio nada sospechoso en el parque, en la desaparición? Dos madres vieron a un tipo con un perro. Dicen que no lo habían visto nunca. Hemos mirado en la base de datos y está limpio. Ahora estamos con las imágenes de las cámaras. ¿Tenemos alguna huella? Millones. Lógico. No hay noticias de alborotos. Hay gente que recuerda haberlo visto, pero es como si se hubiera desvanecido. Investigaremos el entorno de la familia y allegados. Es preciso que se registre todo el perímetro, que se vaya puerta a puerta y se registre cada sótano, cada sitio abandonado, cualquier lugar en el que se les ocurra que pudo ocultarse. Julie Stark, loca de los perros. Sube fotos de ellos a diario con todo tipo de atuendos, sin niños. Creo que es imposible que haya podido secuestrar a alguien. Elise Babcock. Es una tía muy activa en Twitter, hasta ayer. Estará por ahí buscando a Tommy. No, ella no es, pero conoce a todo el mundo en el parque, así que contrólala por mí. Quiero ver todas sus imágenes cuando vuelva. Hecho. Por último, Juliana Hargrove. Está en la lista de delincuentes sexuales. ¿Qué? Quiero verla. ¿Te lo reservabas? ¿Sigue publicando desde que desapareció? Algo sí ha puesto, solo un par de comentarios. ¿Dirección? La tengo aquí. Oh, Dios. Perdóname, pero estoy hecha polvo. Tranquila, es muy tarde. ¡Isabel! Mierda, es mi padrastro. ¡Isabel! ¡Isabel! Sube al coche, nos vamos. ¿Qué haces aquí? Llevo una hora dando vueltas por todas partes. Tu madre está asustada. ¿Crees que es lo que necesita ahora? Oiga, ella intenta colaborar. Despídete de mi hija, es la última vez que la ves. ¡No puedes hacer eso! Entra sin pedir permiso y sin saber lo que estamos... ¡Puedo hacerme una idea de lo que estáis haciendo aquí! ¡Sube al coche! ¡Jeremy! ¡Vamos! No, no llevaba chaqueta. Qué frío ha debido de pasar. No. Sí, esto es suyo. Espere. Espere un segundo. ¿Tiene hijos, agente Willis? Sí, dos chicos. 6 y 10. Y se me parte el corazón. Recuerdo cuando Isabel estaba aprendiendo a montar en bici. Y me aterraba que le pasara algo malo. Sé que intentas ayudar, pero tú no estás al mando. Solo tienes 16 ¡Mamá! Años. ¿A dónde habías ido? Intentaba encontrar a Tommy, pero él no quiere escucharme. Sé que puedo ayudar. He conseguido una pista. Por querer ayudar, estamos como estamos. Oiga, lo siento mucho. Es que... No, tranquilo. Bell. Matt no lo ha pensado. Está... Todos estamos muy estresados ahora. Pensaba que si encontraba a Tommy me perdonaría. Creo que tengo algo. ¿Algo? Una mujer que ha estado yendo al parque y tiene antecedentes criminales. ¿Antecedentes criminales? ¿Por qué?
Actos lascivos y libidinosos con un menor de menos de 16. Oh, Dios mío. No sé si estaba allí el día que Tommy desapareció, pero va a ese parque y estuvo la semana pasada. ¿Por qué la permiten entrar en el parque? ¿No debería haber una orden judicial? Mira, mamá, puedo demostrártelo. Dame una oportunidad y verás. Está bien. Tengo su dirección. Vale, adelante. Que quede entre nosotras. Matt no entiende y no quiere escucharse de sobra que no va a aprobar esto. Si me equivoco, haré todo lo que me pidáis. Increíble, 403 mensajes y ni una pista válida. Rezamos por su familia. Estupendo, es estupendo, gracias. Sé que a usted le parecerá poco, pero cuantos más ojos tengamos fuera buscándolo, mejor. Debe seguir con ese diálogo. No haber dejado abierta la puerta trasera. A ver, ¿esto a qué viene? ¿Desapareció en un parque? Esos son trolls. Suele pasar muy a menudo. Ese tipo de gente se siente superior echándoles la culpa a los padres para que se sientan mal. Sí, pues es cruel. Ya. No se lo tome como algo personal. Son ustedes unos padres estupendos y están haciendo todo cuanto pueden por el momento. Gracias. De nada. ¿A dónde vais ahora? A que nos dé un poco el aire y tenemos que hablar las dos. Solas. Bien. Vale. ¿Sí? ¿Juliana Hargrove? Sí, pase. Las invitaría a pasar, pero mi hijo está durmiendo. ¿Qué desean? ¿Es usted Juliana Hargrove? ¿Originaria de Utah Springs, Instituto Deerfield? ¿Qué es lo que pasa? Mi hermanito ha desaparecido en el Parque Roosevelt. Sí, he visto los carteles. Lo siento muchísimo. ¿Quieren...? Me han visto en la lista, ¿verdad? Puedo explicarlo. A los 15 años, tuve un novio de la misma edad. Nuestros padres querían que esperáramos a casarnos, pero no esperamos y los padres nos denunciaron. Utah, imagínense. Le pido disculpas. He rezado por su familia. Gracias. Lo siento mucho, mamá. Ha sido una pérdida de tiempo. No, me has dado esperanzas por un momento. No será la pista correcta. Pero has conseguido despertarme y tenemos que encontrarlo. ¿Entonces crees que alguien se lo ha llevado? Belle, confío en tu instinto. Has estado un paso por delante de la poli todo el tiempo. Y creo que si hemos sido capaces de encontrarla tan fácilmente con una búsqueda sencilla en la red, ¿no crees que quien se llevó a Tommy hizo lo mismo? ¿Crees que lo eligieron por mis posts? No estoy culpándote, solo... No. Puede que lleves razón. Debo ir a todos los sitios desde los que he posteado a buscar pistas. Vale, ¿a dónde? No, mamá. Tú vete a casa. Llamaré a Ali para que venga por mí. ¿Confías en mí? Claro que confío en ti. No apagues el móvil. Tranquila. Llama a menudo. Vale. 3 horas máximo. De acuerdo. Vale, te quiero. Te quiero. Batería al 5%. Reúnete conmigo en el centro recreativo. No, lo he hecho bien. Vaya a dormir. Tengo que colgar. Muchas gracias. De nada. Siéntese. Mire, nuestra primera línea de investigación está agotada. Las probabilidades de que se perdiera son menores que las otras posibles hipótesis. ¿Ahora ha sido secuestrado? Es muy posible. El secuestro de niños representa menos del 0,001% de las desapariciones. No se ha hecho al azar. ¿No? Pues es justo lo que me parece a mí. Me he puesto en contacto con una experta en perfiles. Es muy buena. Nos servirá de mucha ayuda. Eso espero.
porque se agota el tiempo. Se la han llevado, lo presiento. Han pasado 17 horas y no ha aparecido. Alguien nos lo ha robado. Lo sé. Isabel tenía razón. Vuelve a casa. Te quiero. Y yo a ti. Procura que no se salga de la boca, mi amor. Hola. ¿Por qué has tardado tanto? Me he entretenido, perdóname, pero te he enviado un mensaje. Mi móvil ha muerto. ¿Te lo llevas al almacén y me lo cargas? Sí. ¿Está aquí? No, el cuentacuentos aún no ha empezado. Pero, ¿y si no aparece? Pues entonces hablaré con las madres a ver si alguna estuvo e hizo fotos. Buena idea. Si las hicieron, les pediré que me las envíen. Luego iré a comprobarlo. Descárgatelo todo. Vale. Adiós. Cuídate. Sí. Agente Rasicki, el señor Fletcher. Hola, señor Fletcher. Hola. Estoy aquí para acabar con esto. Eso espero. Pase. Hay alguien, y me explico, cualquier persona, clientes, nuevos amigos... No, el negocio ahora está parado. ¿Alguien del pasado que pudiera querer vengarse? ¿Alguien nuevo en su entorno social? Cualquier persona. No, no. Bueno, Isabel tiene un novio nuevo, Jeremy. No sé cómo se apellida. ¿Por qué un chaval de 17 años ¿Qué iba... sabe usted de él? No mucho. Hace skate, saca fotos. Es un chico, no sé. ¿Puede llamar a su hija? Sí, lo intentaré. Es muy improbable que un chico de 17 años tenga algo que ver con el secuestro. Sí, pero él no estaba con ella en el momento del suceso. Eso hay que comprobarlo. Sí, o cualquiera de los amigos que sus padres no conocen. Soy Belle, deja tu mensaje. Salta el buzón de voz. Belle, tengo que hablar contigo. Llámame en cuanto oigas esto. 16 años, ¿verdad? Sí. ¿Activa en las redes sociales? Todos los días de la semana. ¿Tiene usted sus contraseñas? Síganme. Bien, ¿contraseña? Isabel98. Gracias. No. ¿Que no? ¿Contraseña incorrecta? ¡Es esa! La habrá cambiado. Tranquilo, no son difíciles de averiguar. Nadie las complica mucho. Trabajaremos a partir de la primera. Isabel98. Opciones. Isabel1998. Bien. No. A ver, probemos Bell1998. Sí. Pruebe. Perdona. ¿Es tu hermano el del cartel, el niño desaparecido? Sí. Sí, ¿estuvo usted en el parque ese día? No, lo siento mucho. ¿Sabe de alguien que estuviera? No, no lo sé. He venido a ver a unos familiares. Quería decirte que lo siento. No puedo ni imaginarme... Es grava de la pecera, está obsesionado.
A ver, ¿segundo nombre? Grace. Grace 98. No. Grace Bell 98. No. Prueba invisible, como de invisible. Vale. ¿Invisible? Es como firma las entradas de su diario. ¡Dios, parece que soy invisible para los dos! Invisible 98. Dentro. ¡Matt! ¿Qué pasa? Este Tommy. Siempre se lo lleva al parque. Bueno, tengo que llevármelo como prueba. El caso ya es oficialmente un secuestro. Lo siento. No haber dejado la puerta trasera abierta. Es lo mismo que lo de Twitter. ¿A qué se refiere? No es una puerta real. Se refiere a una puerta trasera informática. Debe de haber estado espiándoles a través de las redes. ¿Cómo? Isabel me habló de esto. Si publicas una foto o te registras en algún sitio, el enlace queda grabado y la información de las coordenadas es muy fácil de rastrear. No se trata de ningún desconocido, es una persona muy cercana. Aquí tengo el tweet. ¿Qué más ha puesto? Bonito día para pasear, qué ojos tan grandes, qué día tan bonito en el parque, no haber dejado la puerta trasera. Este hijo de puta está tuiteando en directo el secuestro. ¿Pueden rastrearlo? No es tan sencillo. Con los emails es diferente, porque podemos localizar la dirección IP y la gente suele enviarlos desde casa. Sin embargo, con las apps de móvil, como Twitter, la gente suele hacer las publicaciones desde el móvil. Por lo tanto, a medida que se mueven, la IP va cambiando. Me gustaría darte una foto, como los demás. No importa. Rezo por vosotros. Gracias. Ese es mi Andy. ¿Andy? Hola, Andy. ¿Te acuerdas de mí? Soy amiga de tu mamá. ¿Sabes dónde está? ¡Tata! ¿Qué es lo que ocurre? Perdona, no quería asustarte. No sabía que Liz tuviera niñera. ¿Liz? La mamá de Andy. Andy, ¿recuerdas cuando jugaste con mi hermano Tommy en el parque? Su madre falleció. Solamente le cuidamos su padre y yo, así que... ¿Falleció? Sí. No entiendo nada. Conocí a la mujer que lee los cuentos, pelo castaño, ojos azules... La señora Babcock. Sí, suele venir a leer, pero creo que lleva unos días sin venir. ¿Estás bien? No sé. ¿Quién habrá sido? ¿Está Isabel muy unida a su padre biológico? Solo lo ha visto un par de veces. Nunca ha estado muy presente. No. Llevan escribiéndose desde hace meses. O al menos ella, según esto. ¿Qué? Sí. ¿Le pidió vivir con él y él se negó? Vaya. ¿El divorcio fue conflictivo? Sí. Muy desagradable. Sigue enviando el cheque todos los meses de la pensión de alimentos. Esta mañana lo he recibido. Estará ahí. Está en el sobre. Sí. Esa es su dirección. Si le soy sincera, nunca ha mostrado mucho interés en ejercer de padre. No creo que... No tiene sentido. Simple venganza, nada más. Estaba trabajando en algo de informática. Un momento, espere. ¿El padre de Isabel trabaja con ordenadores? No ha sido él. Acabo de descubrir quién ha sido. Se llama Elise Babcock. Fue muy simpática, me dio muchos consejos dónde llevar a Tommy cuando lloviera, pero no era su hijo. Estuvo fingiendo todo el tiempo. ¡Qué estúpida! Cariño, llámale. No hay ninguna Elise Babcock en la zona. Usará un nombre falso. Sí, nombre falso, hijo falso. ¡Qué estúpida he sido! No, Bell. Tiene cuenta en Twitter, a ver si ve una foto suya. Sí, pero piensa, ¿te dio algún tipo de información personal que pudiera ser cierta? ¿Dónde vive? ¿De dónde es? ¿Los miembros de su familia? Lo que sea, cielo. No me acuerdo. Esto estaba en el parking del parque.
Dios mío, la grava de la pecera que Tommy adora estaba en el parking. Se le debió de caer al subirse al coche. Quien se llevara a Tommy había aparcado allí. Ese quien se llama Ellis. No fastidies. Sí, es un nombre falso y no hay fotos de ella en ninguna parte. A lo mejor sí que hay imágenes en el parking. Es increíble. No se preocupe, señor. Gracias a Isabel hay algo. Cuando encontré la grava, hice una selección, pero no he podido mirar todas las fotos. Seguro que aparece. Jeremy, ¿cómo has conseguido todas estas fotos? Seguí tu idea. Rastreamos a todas las personas que colgaron fotos del parque y conseguimos las fotos y vídeos de ese día. Oh, Dios. ¿Por qué no me lo has dicho? Para que no te emocionaras. Vale. Así que estas fotos son... Vaya. Desde todos los ángulos del parque. Las hemos ordenado cronológicamente por la marca de tiempo. Bien, nos estamos acercando a la hora, 1:14 de la tarde. Ahí. No veo a Tommy, pero... Es ella. ¡Es ella! Es Lorraine. ¿Conoce a esa mujer? Sí, es mi exmujer. Bien, ya tenemos la dirección. Está a 50 kilómetros hacia el nordeste, bastante lejos del parque Roosevelt. Hemos pedido una orden judicial y nuestros hombres ya se dirigen hacia allí. Podría ser donde tuviera a Tommy. Activaremos una alerta Amber en cuanto tengamos la matrícula. ¿Por qué nunca nos ha hablado de ella? Ni se me pasó por la cabeza. Nos casamos cuando éramos muy jóvenes. No he sabido de ella en años. Podrían estar en cualquier parte. Matt, ¿tiene alguna otra foto de ella? Voy a buscarlas. Me encontró a través del programa de actuaciones de Matt, pero... ¿cómo supo dónde vivimos? Publiqué una foto de la casa cuando la compramos. La dirección está aquí, junto a muchas fotos de Tommy. Y luego yo subí fotos del parque. Todo es culpa mía. No, cielo, te tenía en la diana. Vete a saber qué planea hacer con él. Es antigua. ¿El divorcio fue usted el que lo pidió? No, fue ella. Verá, tuvo una serie de abortos. Una niña nació muerta a los 7 meses. Le había puesto nombre Ashley. Estaba hundida. ¿Ha dicho Ashley? Sí. Aquello nos afectó mucho. Decía que estar con ella era doloroso. ¿Cuándo fue la última vez que hablaron? Hace unos 18 años. Tenía problemas familiares, pero no imaginé algo así. He encontrado su Twitter. Le he echado un vistazo a su cuenta y... mira, todas son fotos de Tommy que hemos publicado y que ella ha vuelto a publicar. Como si fuera suyo. ¿Nos ha copiado las redes sociales? Hasta el nacimiento de Tommy. Se trata de una personalidad inestable, pero la buena noticia es que creo que utiliza a Tommy como sustituto de su hija perdida. No creo que le haga daño. ¿Eso lo dice la estadística? Sí. Oh, espero que sea verdad. Acaba de tuitear. Por encima del río... Lorraine Campbell. Abra, es la policía. ¿En qué puedo ayudarles? ¿Lorraine Campbell? No, se marchó de aquí hace 2 meses. Su documentación, por favor. ¿Podemos echar un vistazo? ¿Sabe por casualidad a dónde se mudó? No, no, no tenía mucho dinero. Vendía su coche muy barato, parecía muy agradable. El dueño nunca viene por aquí. Puede que él les dé más información si le encuentran. ¿Qué ha hecho? No hay nada. Esperen, llegó este correo para ella. No dejó dirección para reenviárselo. La pobre fue a buscar a su hijo. Su marido maltratador se lo quitó. Lo siento, la abrí por error, no... me fijé bien en el nombre. Es de su madre. Pregunta cuándo le llevará a su nieto.
Si vuelve a saber de ella por casualidad... Sí. Mi tarjeta. Llame antes de abrirle la puerta. Es peligrosa. ¿Queda mucho todavía? No, no mucho. Duérmete y habremos llegado. ¿Y mi mami? Yo voy a cuidar de ti una temporada. Vamos a ir a ver a la abuela. ¿La yaya? Sí, eso, la yaya. Está deseando verte. Y tu papá vendrá a visitarnos pronto. Sé que lo hará. Bien, entonces mencionó usted problemas de familia. Sí, ella era la oveja negra. Tenía una hermana que tenía varias niñas desde muy joven. Eso ella no lo llevaba bien. Así que cada embarazo la acercaba más y más al punto de ruptura. ¿Qué ojos más grandes? Encima del río. ¿Encima del río y a través del bosque? A casa de la abuela. ¿Crees que irá a ver a su madre? Eso parece. Los agentes que fueron a su antigua casa tienen una carta de la madre en la que se habla de la visita inminente de su hija y su nieto. ¿Su nieto? ¿Pone su nieto? Aparentemente la madre está gravemente enferma y su último deseo es conocer por fin a su único nieto. Eso lo explica todo. Saber que su madre está muriéndose debió de desencadenarlo todo. Lleva a Ciber persiguiendo los años. Esa noticia debe de haber desencadenado un brote psicótico. Tenemos la dirección del hospital de paliativos donde está la madre y una orden judicial. En cuanto veamos que Lorraine aparece, la detenemos. Dos piezas del rompecabezas unidas. ¿Cuál es la tercera? Si de verdad piensa que Tommy es su hijo, debe de ser tu padrastro. Quizá. Si está convencida de verdad de que Tommy es suyo, no querrá hacerle ningún daño. Necesita que su madre conozca a Tommy para completar la narrativa que ha creado de que es un miembro válido de su propia familia. La madre de Lorraine ha muerto esta mañana. ¿Qué? La enfermera nos ha confirmado que iba a visitarla con su único nieto. Oh, Dios mío. Si se entera de que su madre ha muerto, su misión habrá acabado. No sabemos qué hará. No podemos conformarnos con saber a dónde va. Tenemos que encontrarla antes de que se entere de lo de su madre. Hemos cubierto las carreteras hasta allí y también las áreas de descanso. Sin una señal de móvil, poco más podemos hacer por ahora. Tenemos otro tuit. Reunión de madre, hija e hijo. Aún no lo sabe. Evitemos que lo descubra. Nos falta la señal de móvil. Tengo una idea. Si la otra pieza del puzzle es Matt, ¿crees que es papá? Supongámoslo. Dejemos que me encuentre. Exacto. Sé cómo hacer que suceda. Se me ocurrió cuando Allison flirteó con Jeremy a través de mi cuenta de InstaQuick. Fingamos que somos papá y tuiteemos a Lorraine a ver si nos contesta e incluso podemos darle el móvil. Bien. Salgamos de pesca. Es precisamente en los momentos difíciles cuando te das cuenta de con quién y con quién no puedes contar. Arroba Lorraine C. Forever. Eso es bueno.
resuelto el puzzle, mi amor. Espero que contactes conmigo. Firmado la tercera pieza, 310-555-1436. Arroba Lorraine Forever. De ahora en adelante, Belle, tú y yo somos el marido y padre que esa enferma mental siempre ha querido en su vida. Matt, tenemos que estar preparados para salir en cuanto responda. De acuerdo. ¿Eres tú, de verdad? ¿Eres tú, de verdad? ¡Es ella! ¡Tenemos su número! Vale, voy a triangular la llamada. Ustedes sigan escribiendo. Cada vez que responde, envía una señal a las torres. Eso nos llevará a ella. Dime dónde estás y yo mismo iré a buscarte. Dime dónde estás y yo mismo iré a buscarte. Nuestra familia estará completa. Papá va a casa de la yaya. Ponte las zapatillas, corre. Quiero ir con mi mamá. Oh, amor, yo soy tu mamá y estoy aquí. Tú no eres mi mamá. Quiero ir con mi mamá. Deja de gritar. No va a contestar vía mensaje. Dice que volverá a tuitear cuando esté a salvo. Sabe que así no la rastrean. Uno de nuestros técnicos expertos ha podido rastrear el mensaje. Genial. Bueno. A medias. La señal ha rebotado en dos torres, aquí y aquí, así que nos da solo una ubicación aproximada. Es mucho terreno. Sí, y todo es bosque. Un montón de cabañas, de caravanas... Es imposible. La buena noticia es que está mucho más cerca de lo que pensábamos. Si conseguimos que envíe otro mensaje, podremos fijar su ubicación aquí. ¿Qué quiere que hagamos? Por ahora solo necesito a su marido. Es lo que ella quiere. Dios, no, iremos todos, como una familia. Isabel y yo no interferiremos. Tengo que estar allí. Por favor, tiene a mi hijo. Vale, Belle, Jackie, Matt, en marcha. Jeremy, tú quédate con la gente Rasiki. Vale. Sí, dime. Bien, ¿qué tienes? Iremos a un grupo de cabañas que hay en la ruta que quizá haya tomado. Han visto un coche como el suyo en la urbanización. ¿Cuánto tardaremos? Depende de cuánto corramos. Bueno, vamos. Así que usted es Polly. Más o menos, sí. Y puede detener a gente que hace cosas malas. ¿Qué quieres preguntarme? Bueno, mi amigo del reformatorio estaba allí por un delito informático. Yo de eso no tengo ni idea. El padre de Isabel sabe de ordenadores, ¿no? Mira, no voy a detenerte por ayudar a encontrar a Tommy. Además, yo hago perfiles. ¿Cómo puedo contactar con su padre? Bueno, nos
quedaremos aquí de momento mientras sondean la zona. No hay denuncias de vehículos robados, pero están llamando a las compañías de alquiler. Así que nos quedaremos a esperar noticias. ¿Hay novedades en Twitter o mensajes? Nada. Pero, ¿qué pasa? He recibido un email de papá. ¿Qué? Sí, quiere ayudar. Tiene un programa de malware. Creo que es una app de software malicioso. Qué fuerte. Abre una imagen PNG, pero la desencripta con una clave en particular para generar un segundo archivo APK que queda instalado. Ah. Papá dice que sabe que la gente la usa para enviar un virus y controlar completamente el teléfono. O sea, contactos, fotos, micrófono... ¿GPS? Sí. Puede que sea lo bastante lista para no responder a los mensajes, pero puede que los abra, aunque solo sea por curiosidad. Así que solo hace falta que abra uno. No afecta a todos los móviles, pero puede que nos sonría la suerte. Hagámoslo. ¿Qué podemos perder? Voy a hacer como que no he oído nada de esto. Recuperaremos a su hijo y ya hablaremos de las repercusiones legales. ¿Dónde está la foto de ella con Matt? Solo tengo que hacerle una foto. ¿Queréis que escriba algo? Lo haré yo. Me aseguraré de que responde. Ya está. Enlace activado. Enviado. Hola, Becca. Soy Lorraine. Voy para allá. Tengo que buscar transporte. Dile a mamá que llegaremos pronto. Lo siento, Lorraine. Ha muerto esta mañana temprano. Le llevo lilas a mamá. Son sus preferidas. Estoy deseando ver a nuestro pequeño. Demasiado tarde. Mamá ha muerto. Malware activado. ¿Y sabemos dónde está? Esperando posición. Vamos, 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 vamos. Ya, tenemos fijada su posición. Coordenadas: G95-7-96, 3-Zulu-Foxtrot-0. Somos un equipo. Perdónanos por ser duros contigo. Lo siento muchísimo. Que esté bien, que esté bien, que esté bien. Lo estará, mamá. Es fuerte y listo. Yo también creo que estará bien. Bien hecho, Isabel. Sí, agente Willis. Vale. La tenemos. Vamos, vamos. Volveré enseguida. Quédense junto al coche. Bajo ninguna circunstancia se alejen de él. Tommy. Tommy. Señora Campbell, soy el agente Willis. Sé que está disgustada, pero no quiere herir a nadie. Deje que Tommy venga con nosotros y hablaremos de todo esto. Quiero hablar con mi marido. Oiga,
Quiere hablar con usted, Matt. Vale, de acuerdo, pero ¿qué puedo decirle? Intente calmarla. ¿Diga? Jeremy, ponme con Rasiki. Bien. Es Isabel. Dime. Hemos puesto el altavoz. Lorraine dice que quiere hablar con Matt. Vale. Bien, obviamente eso es que empieza a ser consciente de la situación. Él tiene que representar el papel que ella le ha asignado. Eso la devolverá a su delirio y se calmará. Dale a Matt el teléfono y le iré diciendo. Hola, soy Matt. Sí. Un segundo. Corre. Voy. ¿Qué está pasando? Ahora quédense junto al coche. Oye, conseguirás recuperarlo. Vale. Os quiero. Intente calmarla. No lo olvide, para ella usted sigue siendo su marido. Tommy es hijo suyo y de ella. ¡Lorraine! ¡Lorraine, soy Matt! ¡Tu marido, estoy aquí! Gracias por encontrarme. Llevaba tiempo esperando este día. ¡Matt! ¡Quieren llevarse a nuestro hijo! ¡Diles que se equivocan! ¡Diles que se vayan! ¡Papi! ¡Hola, campeón! Ya voy, tú. No te preocupes, espera ahí a papá. ¡Se lo dije, Matt! ¡Le dije que vendrías! ¡Y he venido! Estoy aquí y todo va a salir bien. Mamá ha muerto esta mañana. No ha conocido a su nieto. Lo sé. Y lo siento. Pero está con nosotros. Ella ahora está viendo. No, no se centre en su madre. Haga que vuelva. Que vuelva a ustedes tres, como una familia feliz. Es increíble que me encontraras, después de tantos años. Sabes que eres la única con la que siempre he querido tener un hijo. Incluso más que con Jackie. ¡No! ¡No le mencione a Jackie! ¡Jackie! ¡Esa puta que quería alejar a mi hijo de mí! ¿Cómo has podido permitírselo? ¿Cómo has podido? ¡Ven! ¡Ven! ¡Por favor, déjame! ¡No es justo! ¡No es justo! Ella ha tenido dos hijos y yo qué tengo. Empecemos de nuevo. Podemos empezar una nueva. No, es demasiado tarde. Mamá está muerta. Mamá. Mami. ¿Qué estás haciendo? Confía en mí. Mami, ¿no te acuerdas de mí? Soy Ashley. Sabía que papá me traería junto a ti. No te entiendo. Nunca te lo reproché. No fue culpa tuya. Nunca he dejado de quererte. ¿Eres tú? Oh, gracias a Dios. Mamá, ven. Vamos, Tommy, ven. Lorraine, siento mucho por lo que has tenido que pasar y espero que puedan ayudarte. He montado en el coche de la policía. Corría mucho. Sí, eso mola un montón. Ya está la cena. Bueno, me voy ya. Me alegra que se haya solucionado. Jeremy, quédate. Celebramos que volvemos a estar juntos y eso no habría sido posible sin tu ayuda. Vale. Gracias. Bueno,
Ha llamado el agente Willis. Lorraine va a recibir tratamiento psiquiátrico. Será mejor que la encierren. No, lo mejor es que la ayuden. Ven. Supongo. ¿Qué es esto? Eso es la primera cámara que tuve. Es de carrete y no se puede conectar, no se puede descargar y no se puede rastrear. Solamente hace fotos de las antiguas. Tienes mucho talento, mi pequeña. Gracias, papá. De nada. ¿Selfie? ¡Selfie, Tommy! ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! Belle, ¿hay sitio para mí? Siempre. ¿Me haces un favor? Saca a la familia de las redes sociales durante un tiempo. Cancelar cuenta. ¿Estás seguro? Hazlo. Cuenta cancelada. Te quiero, Belle. Y yo a ti, mamá. Thank you.